Quiero agradecer al canal 47 porque me da la oportunidad de salir al aire y hacer conocer los productos que nosotros hacemos en la finca El Solazo del Cantón La Maná, provincia del Cotopaxi. Eduardo Lara es propietario de la finca El Solazo en el Cantón La Maná. Hace varios años viene promocionando su producto estrella como es el chocolate y sus derivados, hecho con cacao de su finca. Está situado en el kilómetro 4.5 vía Quevedo. La finca se llama Solazo en honor al sol que da resplandor para que dé unos productos muy buenos. Nosotros en la finca hacemos café, chocolate, harina de plátano, conservas. Y estamos saliendo en base al esfuerzo y el sacrificio de la familia. Las tabletas de chocolate están a costos accesibles. El chocolate vendemos a $3, el café igual a $3. Quienes deseen adquirir este producto lo pueden hacer en la Feria de la Mata a la Olla o en el Centro de Exposiciones Cotopaxi. Bueno, nosotros estamos produciendo y vendiendo en el Centro de Exposiciones de la Prefectura, en la calle Belisario Quevedo. Ahí encuentran los productos y los días lunes en la Plaza de la Laguna, en la Mata a la Olla. ¿Cuáles son? Pueden comunicarse al teléfono 2-800-214. Recomienda comer chocolate y apoyar su emprendimiento El Solazo. El chocolate prácticamente es un esencial porque da calorías al cuerpo. Tiene aceites y manteca de cacao y eso le da valor y energía para poder trabajar en el día.